I have visual on the subject. I identify him as Oscuro Morales. Copy that. Pulling up his info. Oscuro Morales is wanted for multiple homicides that involve the Colombian and Mexican cartels, the triads, and the Yakuza. He's also known to transport drugs and launder money for them. This guy is trouble. He's carrying something. It looks like a box of candy. That's probably how he's smuggling the drugs. Can you get closer to confirm? I can. But why is he walking there? Why can't he just drive there? Records show that his car got impounded after he got arrested the last time. He's heading towards the train station. That explains it. He's probably taking public transportation. It's a bomb. Are you sure? That train station is a highly populated area and he's heading there on foot. I'm going in. Wait, it's too dangerous. I can't have you going in without reinforcements. Damn it. Can you confirm that it is a bomb? I think I've just been compromised. What do you mean? There's a guy staring at me. Can you identify? Not very tall, dark suit, hair short on the sides, long on the top. Get out of there, that guy's cartel. He's probably working with Oscuro. I'm sending reinforcements, but you need to get out of there. You are outnumbered and outgunned. I lost visual. Did you hear what I said? I need you to get out of there right now. It is way too dangerous. ¿Tienes en la caja? ¿Te hice una pregunta? ¿Me vas a responder o qué? No. ¡Responde, cabrón! ¿Crees caminando por mi ciudad causando tantos problemas? Ellos me atacaron primero. Nadie pasa por mi barrio sin mi autorización. ¿Entiendes? Yo sé que estás aquí transportando algo. Quiero saber lo que es. ¿Qué es tan importante? Chale. No te puedo decir. No vas a ninguna parte hasta que me des una respuesta. Thank you.
esto? ¿Dulces? ¿Esto es un chiste? Revísala. Es posible que tenga droga escondida en esa caja. No, 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 no. Es un paquete de dulces, nada más. Eso es para una persona muy especial. Necesito asegurarme que ella reciba eso. Vos eres un mentiroso. ¿Por qué? A ninguno de nosotros nos queda mucho tiempo de vida en este mundo. Nosotros estamos celebrando su vida. Ella es una persona muy especial. Ella tiene un corazón bien grande. Ella le enseñó inglés a todos los niños que acababan de llegar de México. Ella ha ayudado a deshabilitado el ciego, el mudo y algunos que tenían autismo. Ella ha ayudado a muchas personas que no podemos ni contar. Muchas veces ella ha pasado muchas horas del día con algunos niños para darle un descanso a los padres de esos niños. El hijo de Carlos es ciego y el hijo de Juan es autista. Estoy ciego. Es por eso que no puedes apuntar, güey. Ninguno de ustedes pueden apuntar. ¡Están todos ciegos! Ella pudo haberlo ayudado a ustedes también. Ella suena como una persona muy especial. ¿Por qué tanto secreto? Eso es supuestamente una sorpresa. Ah, entiendo. Personas como ella son un gran ejemplo para el mundo. Te voy a ayudar. ¿Cómo se llama? Lidia Asensio. Ella me ayudó a mí. Yo sé dónde encontrarla. Ven conmigo. ¿Eres Sandra? Sí, soy Sandra. Tengo algo para tu mamá, Lidia. Muchas gracias, le va a encantar. De nada. ¿Te gustaría entrar? No, gracias. ¿Pero por qué no? Sé que le encantaría conocerte porque le traje sus chocolates favoritos. Bueno, si cambias de idea, ahí estaremos adentro. Ella es bondadosa como su mamá. ¿Qué tiene la caja? ¿De verdad? Dulces. ¿Rock and roll? Sí. ¿Cómo supiste? Ella me enseñó a leer. So, ¿ella era tu maestra? The job was done. It really was candy. Copy that. Escuro Morales is off the hook. Mujeres como Lidia son una inspiración para todos. Lo que hice por ella no compensa por todo lo malo que he hecho en mi vida. Pero es el comienzo. Cosas pequeñas que hacemos puede ser una gran diferencia para una persona. Porque nunca sabes si sonrisa que le causaste a una persona podría ser la última.